get caught up with nature. Hoy es un día hermoso, un día especial. Siempre es un cumpleaños. Siempre es mi cumpleaños cada vez que lo crea. El día de hoy quiero hablar acerca de 10 señales, 10 tipos de señales que te da el universo, que te avisa, mira, ok, estás despertando. Y te recuerdan que el universo da mensajes, o sea, hace estas señales, nos dice cosas. Por ejemplo, número uno viene siendo cuando ves en el horario, ves muchos números repetidos. Por ejemplo, 11-11, 2-22, 3-33, 4-44. 5:55. Presta la atención a eso. Eso aparece bastante en el en el tiempo, pero el tiempo en realidad es una ilusión, porque es un objeto medido por un ser humano. El tiempo es cosa distinta ya cuando se entiende, cuando ya uno tiene el ojo abierto, que entiende las cosas de otro modo, de otro punto de vista diferente. El número dos, van a haber personas que te dan señales también a través del universo. Se manifiesta por medio de las personas. Y utiliza la voz de las personas para decirte cosas. Oye, por ejemplo, cuando yo trabajaba muchísimo en montacargas y empresas de almacenamiento. Había tanto trabajo así y la gente como reaccionaba. No había mucha precisión, mucha gratitud. Y aún la gente se da cuenta de que, oye, las cosas lo están tomando a uno como en vano. Como de uno si fuera una máquina. Mira Larry, la ardilla por ahí. Cuando uno trabaja duro y no hay apreciación y vaina. Yo dije, coye, yo me voy a ir. Esa fue mi experiencia, pues. Cuando yo me fui yendo, coye, el universo me estaba dando la señal de que yo no pertenecía ahí. Y también un amigo mío que vino conmigo, bueno, gracias a Dios, Fahim. Shout out to Fahim. Good guy. Pana mío. Carajo, me dijo, bueno, mira, vamos a que vayas a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar, vamos a hacer que vayas a cambiar de carrera y el gobierno te lo paga, la vaina. Entonces, oye, yo dije, ¿por qué no, güey? Y si es más que todo por un cambio de vida, algo mejor. Entonces, el universo se manifiesta a través de las personas o a través de los animales, a través de las cosas que pasan, para avisarte, hey, tú perteneces aquí, o estás haciendo las cosas bien, o peligro, mosca, lo que sea.
El universo está ahí para guiarnos. La tercera viene siendo el cómo uno se siente a través de las personas. O cómo uno se siente cuando está con gente. Si esa persona te conviene, si no te conviene. Eso también pasa en la cuarta, que eso es a través de la pareja. A través de la pareja te dice, coño, mira, ¿será conveniente estar con esa persona? ¿Será que se puede continuar? ¿No se continúa? Igual la quinta, que es con los amigos. Los amigos dicen, coño, mira, te pueden apoyar o no te pueden apoyar. Te dicen alguna vaina. El universo es así. Te dicen alguna vaina así que de repente, coño, al principio no, como que no tiene sentido. Pero en realidad es como un mensaje del universo que te dice, mira, verga. Ok, este te está diciendo algo. Presta la atención. La sexta. La sexta también me. La sexta. No la sexta navideña ni la sexta tic. La ri. Por lo menos que si lo coye los jefes te están botando. De alguna empresa, una vaina así, tú estás jovencito y te gustaba la empresa donde trabajaba, eso te quiere decir, o sea, te quiere decir que oye, no perteneces ahí y tal. La familia también te dicen, coño, eso no, eso te ayuda, eso no están ahí como para estar, pues bueno, dependiendo de lo funcional que sea la familia. Como siempre, yo también tengo un 50-50% y entonces algunas personas me apoyan, otras personas no me apoyan, la vaina. Ahí a cada quien lo suyo, ¿no? La séptima viene siendo los animales. O los animales te ven mucho. Empiezas a cuando uno abre el tercer ojo, coño, tiene más empatía por los animales, por los seres vivos, ¿verdad? Entonces, por medio de la fuerza de atracción, los animales te aman, coño, los niños te aman, quieren hablar contigo. Ah, ok. Tranquilo, pues relajado. Bien, bien. Se quiere decir que estás haciendo algo bueno. Tú ves esas vainas. Felicito. La octava viene siendo la política. Vas a ver gente allá afuera poniendo avisos como loco. Que si vota por fulano, vota por aquel, vota por el otro. Aquí el octubre 24 van a hacer votaciones en Canadá, en Toronto. No estoy pendiente de esa vaina. Más bien vas a encontrar gente que también están tumbando avisos. Yo soy uno. Soy uno de ellos. No le digas a nadie. ¿Cómo te voy a decir? La política. Sí, la política. ¿Qué piensa uno de la política cuando despierta el tercer ojo? ¿Qué coño madre? Perdona, perdona. ¿Qué han hecho ellos para hacer un cambio que uno diga, verga, esto es un avance? No solamente tecnológico, sino comunitario, entre nosotros.
un avance revolucionario. No revolucionario, sino evolucionario. Donde todos podamos evolucionar. Nosotros somos la especie más inteligente en este planeta y tenemos que pagar por nuestra forma de vida. Déjame decirlo de nuevo. Nosotros somos la especie más inteligente en este planeta y tenemos que pagar por lo que nosotros vivimos, por nuestra forma de vida. Hay que abrir los ojos. Ahí hay mucho, mucho más que trabajar, comprar, consumir, obedecer, mucho más que eso. Nuestros propios padres nos enseñaron una vaina que algunos sí intentan ayudar, pues, que sé yo, pues, pero nosotros al final fuimos educados para entender las historias de otras personas, no las de uno mismo. Déjame decir esto de nuevo. Nuestro padre, nuestro alrededor, lo que hizo fue educarnos a la historia de, no, de los demás, pero no a la historia de uno mismo. Eso que nos lleva a la novena razón. Que oye, cosas que pasan cuando uno abre el tercer ojo. Uno se da cuenta de que, oye, uno no encaja en esta realidad, con este combo, con esta gente, con esta sociedad. En realidad, uno vino, no, uno nació aquí. No encajar al mundo, a la realidad de los demás, sino para crear nosotros mismos nuestra propia realidad. Déjame decir eso de nuevo. Nosotros no nacimos aquí para encajar en el mundo de los demás, sino nosotros venimos a crear nuestro propio mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros estamos muchísimo, para muchísimo más que solamente obedecer, trabajar, comprar, consumir y oprimir. Eso lo que hace es todo este sistema, toda esta sociedad, lo que hace es hacernos olvidarnos, aplicar una amnesia en nosotros de hacernos olvidar lo que nosotros en realidad somos. Y ya mucha gente ya está empezando a darse cuenta de eso, y está empezando a despertar, está empezando a reaccionar con respecto a eso. O en la décima, o en la décima razón, la cual yo digo estas cosas, es que cuando uno abre el tercer ojo, uno se da cuenta de que estés o no estés con nadie, la verdadera forma de uno mismo es conocernos nuestra propia soledad, nuestro uno mismo interior. Unirse con nuestro uno mismo interior. Y así lo demás viene a ti. Déjame decir esto de nuevo.
Cosa de que uno esté consciente y conocerse uno mismo como tal, nos unimos con nuestro ser interior, con nuestro ser superior y el resto del universo trabaja con uno mismo. Uno se convierte en nuestro propio, uno se convierte en alquimista, uno se convierte en un gurú, un sage. Al darse cuenta de estas cosas. Ahí hay mucho, mucho poder en darse cuenta de lo que uno es en realidad, porque uno se ilumina. Uno se ilumina. El resto de lo demás es fácil. Lo demás viene poco a poco. La verdad te liberará. Y mientras más uno se da cuenta, mejor todavía. El gobierno te está tratando de mantener dormido para que no sepas quién eres. Yo no estoy aquí. Yo no dije eso. Pero sí, se está pasando eso. Y ya es tiempo para nosotros darnos cuenta de quiénes somos en realidad, nuestro verdadero valor, lo que vinimos a hacer en nuestra tierra. Yo le voy a decir una vaina. Dos de mis vidas pasadas la anterior, la penúltima vida antes de esta, yo era Helios, el dios del sol, la mitología griega. Y aún siento la lealtad ante el sol, el cual le estoy eternamente agradecido. Se supone que es otoño. Y estoy muy agradecido por la lealtad que tiene el sol. La vida después de esa, que viene siendo la vida anterior a esta. Yo era Klaus von Stauffenberg, un nazi que se dio cuenta de las locuras que estaba cometiendo, las locuras y atrocidades que tenía Hitler y su grupo nazi. Y yo tomé acción e intenté eliminarlo. Intenté eliminarlo el 20 de julio de 1944. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo hice bien, pues. Terminé matando a cuatro de sus aliados y hería a 13 de sus aliados. Pero Hitler todavía estaba vivo. Y es por eso que yo nací así.
A mí me falta una pierna. Es karma por haber hecho eso. Lo hice por un fin común. Era por el bien. Eliminar a los nazis. Parar a Hitler y su locura por dominar el mundo. Su afán para controlar a los judíos. Todo eso. Yo en esta vida yo me di cuenta. Me di cuenta quién soy. Yo era un guerrero. Yo soy un guerrero espiritual. Me doy cuenta de las cosas. No tengo miedo al decir la verdad. No tengo miedo al ver cómo la gente se expresa. Porque al final yo sé que estoy expresando en mi, yo estoy expresando mi honestidad, lo que yo pienso acerca de la opresión de nuestra libertad. Y yo estoy aquí peleando por tu libertad también. Y yo aquí voy a continuar peleando por tu libertad. De que tú sepas quién en realidad eres. Hasta que tú sepas quién eras. Hasta que tú sepas para lo que estás aquí. ¿Qué es lo que está? ¿Qué estás aquí a hacer tu propósito? Y vivirás la mejor vida de tu vida. Muy importante. Bueno, es hermoso aquí. Y yo les estoy agradecido, lo cual me han acompañado. Por favor, pásame comentario, algo más con lo que le pueda ayudar. Todavía tengo muchos videos más que hacer, hay muchísimas cosas que hablar. Que si de... todavía tengo que hablar de cómo trabajar con el universo. Cómo controlar, cómo encontrar tu flama gemela, entre otros. Cómo poder mantener una aura hermosa, limpia, a pesar de que es que el mundo te pone down, cosas así, muchas cosas importantes que sí me gustaría hablar. Por ahora, sí me gustaría hacer otra cosilla. También sugiero el dieta a base de plantas, vegetales, muy importante, 7 días, le propongo ese reto. Échenle pichón ahí. Nosotros también estamos 70, 80% de puro líquido. Y todas las frutas, lo que consumimos, son mensajes también del universo. Cómo nos hace mejorar la vida. Uno come para estar sano.
Uno come para vivir, no al revés. Déjame decir esto de nuevo. Uno come para vivir, no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ni siquiera voy para restaurantes. ¿Por qué? Porque restaurantes ahora, la carne, o sea, no te preparan la comida con amor. Y no hay muchos restaurantes, ¿cómo se llama? Vegetarianos, que yo puedo decir. Uno es nuestro propio chef. Uno se inventa una y se crea algo nuevo, ¿no? Un plato bien, bien sano, suculento. Aguacate, uvas, tomate. No, piña, lechosa, verga, patilla, kiwi, uff, buenísimos. Arúgula. ¿Sabes? Plantas verdes así que esos son ricos y tienen su base proteína, su vaina. Vale la pena. Es mejorar la salud, vivir más tiempo, tener las mejores experiencias de vida como seres humanos. Dejar de absorber el karma de los animales y conocernos nuestro ser superior. Y de resto es sencillo. Entonces, como les vengo diciendo, muy importante, no se rindan. Y bueno, con todo, vibra positiva, que elevar esa frecuencia no joda. Elevar la vibración. Y bueno, no me vean diferente por como yo era antes ni nada de eso. Sino véanme como me quieran ver, por lo que les quiero enseñar. Las cosas que nos permite iluminarnos nosotros mismos y ayudarnos entre nosotros. Por medio de del universo nos conectamos. Y paz y amor con todos. Recuerden trabajar con amor, no en base al frío de miedo. Y bueno, fuerte ahí, se les quiere. Chao, familia allá en Venezuela, en Argentina, Uruguay, Panamá, Madrid, Barcelona, España, UK, entre otros. Bueno, chao, cuídense.